tras el llamado de los vecinos de la urbanización Túpac Amaru en Tarapoto. Esta mañana el subgerente de tránsito de la comuna provincial indicó que desconoce de la solicitud de los moradores, pero se mostró con la predisposición para solucionar el inconveniente. Muy buenos días, placeres hablarle y muchísimas gracias por hacernos llegar las inquietudes de la población. Como usted sabe, yo empecé a trabajar el 2021. Entonces, desconozco cuál fue el trámite, si es que ellos han presentado, pero más invoco en estos momentos a los pobladores que lo vuelvan a presentar, se hará el estudio vial y buscaremos los mecanismos con los cuales nosotros podamos satisfacer la necesidad de la población de esa intersección o de ese barrio en la cual está. Pero estamos ya, nos vengan acá y conversaremos y nos pondremos de acuerdo cómo solucionamos ese impasse o esa inseguridad vial que está en ese momento. Bien, ahora. Le soy honesto y sincero que no tengo ningún tipo de reporte, pero usted sabe que la Policía Nacional es la que lleva los récords o registros, ¿sí? Pero ellos no nos han comunicado, no nos han pedido, digamos, una intervención con dispositivos de control de tránsito o reductor de velocidad. Indicó que luego de realizar el estudio correspondiente se solicita la asignación de presupuestos, situación que toma su tiempo para conseguir el financiamiento de la adquisición de materiales y semáforos para la ciudad, por lo que se mostró agradecido que los vecinos tengan la iniciativa de apoyar con la compra de materiales para la construcción de rompemuelles. No hay ningún inconveniente, yo les sugiero o que me den la dirección o qué persona podemos coordinar para irnos nosotros o ellos vengan a la oficina para coordinar. No tengo ningún inconveniente. Yo le doy mi teléfono para que me llamen los vecinos. Es 924-842-094. Y me llaman para yo irme al lugar o ellos vienen y coordinemos y vemos de qué manera solucionamos ese punto o, digamos, ese incidente de inseguridad vial. Definitivamente que sí, es política de gobierno, del gobierno local, satisfacer las necesidades de infraestructura vial. Y si bien es cierto, a veces no tenemos todos los requerimientos logísticos, pero buscamos las alianzas estratégicas y las hacemos de la mejor manera. Invitó a los moradores no solo a ingresar la solicitud una vez más, sino que también sugirió que se acerque a la subgerencia de tránsito y promoción vial para coordinar las acciones en favor de la población. Estamos en ese proceso de evaluación, hemos pedido asignación de presupuesto y justamente por eso es que estamos haciendo un proyecto de inversión pública para la adquisición de semáforos para 20 intersecciones que vamos a tener. Usted sabe que en el sector público nosotros tenemos que hacer el proyecto, asignar presupuesto y empezamos a trabajar. No es que tenemos guardadito ahí la plata y lo hacemos rapidito, ¿no? Tenemos que hacer presupuesto, la valorización y vamos trabajando. Y buscando alianzas estratégicas, y mucho mejor más, si hay ciudadanos que desean compartir y hacer este trabajo de seguridad vial, bienvenido sea, estamos dispuestos. Vuelvo a repetirlo, yo ya he dado mi número telefónico para que los ciudadanos me llamen, para que puedan venir o me citan para ir a hacer el estudio vial y hacemos inmediatamente, y solucionamos el impasse. ¿Cuántos semáforos van a colocar? Estamos proyectando 20 intersecciones. Es un promedio de 80 semáforos. Sin lugar a dudas, este tipo de acercamientos buscan darle solución al pedido de la población, quienes ante la necesidad de solucionar el problema de accidentes de tránsito, pretende invertir presupuesto para la implementación de dispositivos de seguridad vial.